personale con la realtà. Vale, ya está. Dios, ¿lo has visto? Ese matón a sueldo iba listo para una fiesta. Debería haber traído armas. Sam, vamos a ir con tanto cuidado que no las necesitaremos. Ojalá tenga razón. Duermas. Sam, vamos a ir con tanto cuidado que no las necesitaremos. Ojalá tenga razón. Todos esos años. Son las pequeñas cosas las que más se añoran. ¿Cómo qué? El olor fresco a cítricos. Ir en moto. Son pequeñas cosas, pero se acumulan. Estas caídas duelen un poco más de lo que recordaba. ¿Qué me vas a contar? Y de tus otros hallazgos, los que me perdí, ¿sacaste fotos al menos? Ojalá. Elena firmó parte, pero la cámara no sobrevivió. Qué lástima. Aunque tengo algunos dibujos, te los mostraré cuando volvamos. ¿Tienes dibujos? ¿Los tienes colgados en la puerta de la nevera? No, son buenos dibujos. ¿Eh? ¿Qué ganas? Vamos por el sótano. Víctor, los años te han tratado bien. Gracias. Eso es por el veganismo. ¿En serio? ¿Estás de broma? Diablo. Perdón. Non ho ancora avuto il piacere. Stasera c'è tutto esame. ¿Qué haces? Repasando nuestra estrategia de salida. Será peliagudo. Cálmate. Hemos dado palos más complicados. Ya, lo sé, lo sé. Solo intento no imaginar qué harán si nos pillan. Sam, si las cosas salen mal, estaremos muertos antes de que nos pillen. Ya estoy más tranquilo. Sí. Lo intentaré. ¿Listo? Sí, vamos. Quiero ver dónde andan los camareros y los del catering. Tendrás que sacar a uno de la cocina. Entonces busquemos la cocina. Tío, aquí hay comida para alimentar a... Mierda. ¿Ves a un camarero ahí? No, más matones bien armados. Estaba pensando de fregar del vino. Aseguro de que no solo vive. Cena de ricacha que no la finiva de fraga. ¿Qué demonios es esto? Esta puerta no estaba en el plano. Cerrada, cómo no. Ugh.
De acuerdo. Sigues en forma, ¿eh? Ahí está. Sully, acabamos de salir de la bodega y vamos hacia la sala del generador. ¿Cómo va eso? Sully, ¿estás ahí? Habrá mala cobertura en esta parte. Dios, ¿por qué elegí la sala del generador?